sabes lo que dura. Vamos a ver, Sonoma Raceway, Estados Unidos, con el Monterrey Spoca. Está siendo muy difícil, sobre todo porque he estado mucho rato configurando el coche. Finalmente, hasta ya compró un setup por internet porque ya estábamos llegando a configurar, pero quiero quedar sexto en la clasificación. Y ahora me está ganando por eso. Grabar y hablar al mismo tiempo. Este coche se te puede quedar mirando para atrás en cualquier momento. Un segundo. Nada. Es una pasada. Ahora tenemos un salvado. Al fondo. Están escopeados a los nada. Reiniciando varias veces en la clasificatoria sexto. Yo creo que ya está mejor, ya estaba muy muy cansado y ya me voy a la carrera con lo que hay. Las vueltas no sé si me sale el tiempo por vuelta, pero bueno, creo que era 1:45, así es lo ideal. Entonces este vídeo lo he grabado porque quiero decir, entiendo que haya mucha gente que le pueda gustar estar ahí con la configuración de los muelles, la suspensión, que es el pivote, que si la caída, que si no sé qué.
pero la mayoría de gente lo que quiere es entrar a un juego y jugar y ya está. Y si tú pilotas, supongo que tienes un equipo de mecánicos, son tan malos, no gustaría que pedirlo. Es que llegas aquí y le tiras 2 horas configurando el coche y al final tener que sacar un setup de internet. Bueno, espero que en el Project Cars lo hayan solucionado, porque el Project Cars 2, porque esto es de pena. Aún así el juego es una pasada, está súper bien, y quitando el tema de configuraciones y que de vez en cuando se pierde el force feedback, el juego está muy muy bien y lo recomiendo muchísimo. Así que un saludo y hasta otra. Adiós.